Destronando a los Lucha Brothers, a los Young Bucks, con ustedes, LAX. Por favor. Lucharán a ganar una sola caída y sin límite de tiempo. Como referee, no es un lechero, es Chucho Castillo. Se podrá Señoras y señores, solamente Pro Wrestling México lo logró. Solamente Pro Wrestling México lo hizo posible. En una función sin televisión, sin pay-per-view, sin nada, Pro Wrestling México se ha convertido, mi querido Johan, en la primera empresa que logra traer a LAX, que recién salieron de Impact Wrestling para emigrar a All Elite Wrestling, y hoy están aquí. Atacaron a los Lucha Brothers, atacaron a los Young Bucks, y hoy LAX aparece en Arena Coliseo de Monterrey para enfrentar a Jack Evans y Flamita. ¿Cómo estás, Johan? Roberto, muchas gracias. Qué oportunidad realmente la que tenemos aquí de poder ver a luchadores de esta talla de nivel internacional, que sin duda alguna nos garantizan un encuentro lleno de emociones. Vemos como en el centro del enlonado Jack Evans se encara en contra de Santana, de LAX, y ahora vemos cómo toma velocidad, va de un lado a otro, y qué forma de pasar de parte de este Santana para que Jack Evans vuelva impulsando en contra de las cuerdas, y una pasada clásica, muy bien aplicada de parte de Santana. Ahí está Santana, bien lo dijiste, en contra de Jack Evans. Ahora va, lazo el cuello ante Flamita, lo detiene con el empujón de izquierda, corre sobre las cuerdas, rebota, la velocidad increíble de Flamita, va, trata de conectar el lazo al cuello, no consigue nada, de un solo brinco, llega hasta los hombros para sacarlo del cuadrilátero. Mi querido Pedro, ¿cómo estás? Carlito, no es Carlito, ¿quién es? ¿Quién está acompañando esta vez? Ortiz, no, Ortiz. No es Carlito. Es Ortiz. Está Carlito al lado de... ¿Quién es el otro que estamos ahí viendo? ¿Es Carístico, quién es? No, ¿cómo? No, perdóname. Ahí está Flamita de los Mexa Blocks, siendo atacado por Ortiz. Rápido va corriendo Jack Evans a la tercera cuerda, se impulsa ante brazazo que manda hacia atrás a Sayak, que en algún momento Jokam llegó a formar parte de este grupo llegado por Conan de la Hart Foundation, al lado de Teddy Hart, que hemos visto en Ring of Honor, hemos visto en Japan, en ocasiones incluso utilizando máscaras, con los huevos del aire, al lado de Angélico en AEW, en Lucha Underground, etc. Prácticamente Jack Evans, que desgraciadamente hace 2 años perdió su cabellera en The Crush Lucha Libre en el aniversario ante Bestia 666, pero es uno de los extranjeros con más tiempo, con mayor historia en la última década y media del país mexicano. Si hablamos de la carrera de Jack Evans, sin duda alguna hablamos de una carrera que ha sido brillante, como este vuelo que acaba de ejecutar, una carrera que se caracteriza por luchar en gran medida en parejas. Ha tenido, como bien lo comentas, ha formado parte de grandes agrupaciones en la verga del tiempo. Y vamos al vuelo de Santana. ¿Qué clase de aplicarlo de este luchador en contra de Flamita? Vemos el trabajo por parte de estos hombres. Pedro, bien la manera de acoplarse. Dos hombres espectaculares, como lo son Flamita y como lo es Jack Evans. Me recuerda a Jack Evans en un aniversario, no sé si era 65, 85 de aquí de Coliseo, al lado de Perro y La Parca. Mucha gente acuerdo, que vino esa vez. Muy buen evento aquí que dieron. Me acuerdo de esa, fue un Colisomanía, no fue un aniversario. Fue Colisomanía, perdón. Colisomanía, estaba también Angélico, Chessman, El Zorro, Dr. Wagner Jr., Cibernético, Carístico y más. De llaves y candados que en su momento aún funcionaba. Que en paz descanse. El ataque por parte de Ortiz. Se trata de meter con el referee. Qué buena oportunidad también hasta para los referees. Si supieran lo que implica que hoy en día están sobre el cuadrilátero impartiendo justicia ante una de las mejores parejas a nivel.
nivel mundial, yo creo. Sí, no, sin duda alguna, es una oportunidad para nosotros también como aficionados de tener elementos de esta categoría, como bien lo mencionabas al inicio de la contienda, bueno, presenciando y dando lo mejor de sí en el enlonado, en el centro del ring. Y yo creo que Pro Wrestling México es el único sitio donde podemos ver a luchadores de esta capacidad. Vemos cómo Flamita replica el mismo castigo que hace unos instantes Ortiz estaba haciendo. Sin duda alguna, grandes elementos los que nos acompañan en esta velada. Avientan a Ortiz a la esquina, va corriendo ya Evans hacia atrás con el codazo. Flamita toma vuelo, también repite el codazo, lo toma a modo, no lo puede levantar. La fortaleza de Flamita lo deja a modo para que venga ya Evans desde la esquina de la tercera cuerda. Levantan, lo azotan con ese bombazo. El toque de espaldas, una, el toque de espaldas, dos. Tiene que llegar su compañero justo a tiempo para romper el toque de espaldas. La gente se motiva, la gente crece. Fíjate que los vuelos de LAX hoy estuvieron retrasados y llegaron hace cerca, ya ha comenzado el evento, desgraciadamente. El tema de las aerolíneas que tanto afecta hoy en día, trabajos, situaciones personales. Pero ve la energía con la que vienen, Johan. No parece ni siquiera que hayan aterrizado literal para llegar raspando. Llegaron completamente enchufados para esta contienda que estamos viviendo y realmente muy conectados con la afición, tanto con la afición como realmente por ser un digno espectáculo. ¡Qué tremendo flex de parte de Santana hacia Flamita! Muy buena patada con la que responde Jack Evans y ahora toma velocidad porque va a las cuerdas y buena forma también de esquivar el golpe de parte de Ortiz. Comienza el conteo, al menos eso parecía, pero muy buena patada con la que responde Santana. Lo va a levantar, lo tiene a modo, trabajo en equipo, ¡viene! ¡Qué manera de castigar por parte de los latinos! ¡Una, dos! Y hasta en inglés el referee, one, two. Lo que espero que también se sepa el three, para que llegue, porque hace un momento no ha llegado el three. Lo que veo la gente aquí alrededor, las 2.000, 3.000 personas que se dieron cita aquí en la Arena Coliseo, no sabe la magnitud que lo que son LAX con esas personas que llenan Bound for Glory en eventos de Impact grandes, todo. No saben la calidad de lucha que estamos viendo aquí toda esta gente. El ataque, con la patada a la boca del estómago, lo levanta, lo azota Ortiz, toque de espaldas, una, dos, tiene que llegar ya que van bastante movida la lucha para los 7, 8 minutos que llevan aproximadamente, no ha parado la acción, hemos visto lances, hemos visto castigos de poder, hemos visto movimientos en conjunto, bastante bien conectados, e incluso realmente ya que van, que no recuerdo haberlo visto de pareja, no sé, en un buen genético que manejan esos jugadores, y lo que cabe destacar sin duda alguna es la coordinación de la que hablamos, de una pareja tan experimentada como LAX. Ahorita que mencionábamos, estamos hablando de dos luchadores, tres luchadores que en esta contienda no son mexicanos, sin embargo están dando realmente grandes, y para que este espectáculo poco importe la nacionalidad. Qué buena forma de responder de parte de Jack Evans y buenas evoluciones las que vemos de los cuatro gladiadores. El codazo de Jack Evans al cuadrado después de que se aventó el mortal y se hizo hacia atrás. Preparan, apunta ya la planchita. Santana y Ortiz. ¡Ay! ¡Lo aventaron! ¡No, no, no! ¡A las sillas! ¡A las sillas! Mientras LAX se muestra su poder, ya Evans comienza a aventar las sillas. Quedó sentadito, como si hubiera cobrado, como si hubiera pagado boleto de primera fila. Flamita, no se han dado cuenta. LAX ataca ya Evans. Cuidado con Flamita, cuidado con Flamita. Flamita a la esquina de la tercera. Flamita, Flamita. ¡La plancha de Flamita! La gente aplaude, Flamita. Como siempre haciendo locuras. Está on fire, como lo dice su nombre. Pero va el lechero arriba también. No, 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 ¿verdad? Deja subir sin duda alguna en cualquier encuentro en el que él se presenta como tal. Ahora vemos cómo sube de a poquito a Santana, quien se separa de a poco y se recupera de buena forma. Sin embargo, Flamita ya lo está esperando desde la tercera cuerda. Pide el apoyo del público. Sin embargo, buena forma de esquivar el golpe que intentaba Ortiz. Tremenda patada en Sugiri que va directo al rostro. De esta manera lo termina levantando para aplicar un excelente suplex de esta manera. Y el conteo comienza. ¡Uno! ¡Qué forma tan lenta de contar de parte del referee! ¡Que van dos palmadas! ¡Y queda únicamente en 12! ¡En dos palmadas, en dos segundos, señoras y señores! Flamita va a reclamar. Flamita está enojado. Flamita sabe que la lucha la pudo haber ganado. Y le reclama, y le reprocha la lentitud con la que
estaba contando. De un solo brinco, hace la esquina de la tercera, será el tercero de la tercera, se pone de pie, Swanson Bomb por parte de Flaminta. No. Cuidado con cuidado. Cuidado. Volteando, Pedro, ¿qué le pasa a este referee? Si es que se puede llamar referee, caray. Está tragando moscas. Ahora vemos cómo ya que Evans tiene que intervenir, incluso les resulta lastimado de una de las, sí, de las piernas. Tobillo, eso, ¿no? Así es, así es. Ahora por otro lado vemos cómo Flaminta incluso vuelve a tomar a Ortiz para pararlo de a poco, y el referee no puede. Va vestidor. Va vestidor, no puede. Y se queda la lucha 2-1. Se quedaron 2-1. Aprovecha con el Diamond Cutter. Ya levanta la Flaminta. Qué peligrosa, creo que no hay forma, Johan Pedro, de que esta lucha la pueda ganar Flaminta, porque son 2-1 e incluso va contra ella, que se dice que se fue. A lo que vemos a Flaminta, no se la cree que Jack Evans se haya lesionado o algo. Lo dejamos solos. Tú lo mencionabas, en el momento en el que se fue el mismo Jack Evans, nos quedamos perplejos ante esa situación debido a la lesión que sufrió. Pero los dejamos con más aquí en la esquina Network, porque vienen muchísimas más emociones y muchísima más buena lucha libre.